propósito de estas visitas? Bueno, el propósito de esta visita o de este operativo que hemos iniciado el día de hoy es cuidar y defender el interés general, el bolsillo de los samarios. Hemos recibido por diferentes vías quejas de estaciones de servicio que dicen los usuarios no rinde la gasolina. Parece que no depositan en los tanques lo que se paga o lo que registra la máquina. Entonces, a partir de hoy le hemos adicionado una nueva tarea a la UDEP, a la Unidad Defensora del Espacio Público, y vamos a empezar a hacer todos estos controles en las diferentes estaciones de la ciudad, de manera permanente, pero obviamente vamos a hacer énfasis en las estaciones que presenten quejas de los usuarios, por un lado. Por otro lado, le hemos pedido a la super de Industria y Comercio, que nos delegue la competencia, porque en estos momentos esto está delegado, o la que por ley ejerce este control es la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos delegue la competencia, que nos certifique nuestro ser afín y poder tener el distrito, entonces sí, la capacidad absoluta de no solo llegar a hacer el control, sino de sancionar pecuniariamente a las bombas que estén por debajo del rango permitido. Como ustedes vieron, hay una serie de pruebas, son 6 pruebas en alta velocidad, media velocidad, y hay unos rangos en los que se debe mover la medida de acuerdo a los 5 galones que fue lo que estuvimos estipulando. Entonces, esta bomba en la que hoy estamos ha cumplido, está al límite, pero cumple por debajo. Es decir, que no le dan un milímetro de gasolina al usuario, pero está entre el límite permitido, de manera que no tendría sanción. ¿Estos controles son pedagógicos inicialmente, alcalde? Inicialmente, esta semana van a ser pedagógicos, entre tanto nos certifican el Serafín. Luego tengamos el Serafín certificado, ya tendríamos, digamos, todo el marco normativo y guardando el debido proceso a un infractor si lo hubiere, para sancionarlo pecuniariamente. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes de los usuarios? Bueno, la queja más recurrente de los usuarios es que dicen, primero, que los precios de publicidad de los carteles no corresponden a lo que le cobran. Y segundo, que no rinde la gasolina en ciertas estaciones. Dicen que depositan o compran tanto de combustible y no corresponde a lo que le llega al tanque, o sienten que está por debajo de otras bombas o de otras estaciones. Entonces, la gasolina es una para todas las estaciones, es decir, un galón aquí debe ser el mismo galón en cualquier estación. Y un poco eso es lo que vamos a cuidar y a presentar. Se mira aquí también la procedencia del combustible, si es legal o si es de procedencia. Ese es, digamos, otro componente de estos operativos que estamos también definiendo la ruta para no violar el debido proceso y además para poder hacerlo de acuerdo al marco normativo. Nosotros vamos a empezar a hacer control de que, o sea, no solamente se entrega la gasolina que se está pagando. Al final eso es lo que hoy le estamos defendiendo del bolsillo a los usuarios. Ahora, la otra fase de este esquema, de este programa, es defender el bolsillo de la alcaldía. Es decir, que lo que se está comprando en los proveedores sea lo que se está distribuyendo aquí. Que no haya gasolina de contrabando, porque eso lo que llevaría a una evasión del pago de impuestos o evasión a la sobretasa de la gasolina, que al final es lo que nos permite tener ingresos para la pavimentación de calles en la ciudad. Entonces un poco son dos momentos. Ahora vamos solamente a mirar que lo que se está pagando es lo que se está depositando. Y después venimos ya con el tema de calidad del combustible y procedencia del combustible. Que sea obviamente combustible nacional, legal, facturado, que al final es el que nos declara. Con el que pagan la sobretasa de la gasolina. ¿De qué depende que tengamos la autorización para el Serafín? Bueno, ya hicimos la solicitud, le hemos presentado a la Super Servicio y esperamos simplemente que ellos que hagan el trámite interno y nos lo certifiquen.